buenos días para todos nuestros televidentes que a esta hora de la mañana están conectados en nuestro magazine Mañaneando en este inicio de mitad de semana, por así decirlo. Hoy es miércoles, no se vaya a confundir. Hoy es miércoles 9 de diciembre del año 2020. Y bueno, ya quedan escasos días para finalizar este año, que pues bisiesto es y ha tenido muchos altibajos. Hoy es el día número 344 del año. Faltan exactamente 22 días y el día de hoy para que se termine este año. Estamos en la semana número 50 de este 2020, faltan 22 días para que se acabe el año, es el segundo miércoles del mes y el próximo festivo será el día 25 de diciembre, día de la natividad. Entonces, para todos y todas, buenos días. Recuerde, hoy 9 de diciembre, miércoles, se lo voy a estar recordando durante toda la mañana para que ustedes lo tengan en cuenta y no se vayan a confundir. Miércoles, sí señor. Soy John Alex diciéndoles buenos días a todos y a todas. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares a través de las diferentes plataformas digitales, a través obviamente de nuestro canal Visión Dorada. Para todos y todas, buenos días. Buenos días a la gente que también en Puerto Salgar nos ven. Qué rico que a esta hora de la mañana pues estén disfrutando de nuestra señal. Para todos y todas, buenos días. Y arranco contándoles fechas interesantes para el día de hoy. ¿Qué se celebra o qué se conmemora el día de hoy en Colombia, un 9 de diciembre? ¿Qué pasó en años anteriores y se lo recordamos el día de hoy? Bueno, pues nada, Santa Fe se coronaba campeón hace 5 años, un 9 de diciembre. Santa Fe se coronaba campeón de la Copa Suramericana ganando por penaltis frente al Huracán de Argentina. Esto en aquel entonces, donde se disputaba esa Copa Suramericana y pues el Cardenal bogotano nos representaba en esa ocasión y ellos se coronaban campeones en aquel entonces. Una celebración que tuvieron esos bogotanos, esos hinchas que celebraban con gran efusividad y que pues bueno, se trajeron la copa en aquel entonces para nuestro país. Entonces, hace 5 años la celebración de la Copa Suramericana ganada por Santa Fe, el equipo cardenal de la ciudad de Bogotá. Hoy también se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. No sé por qué lo conmemorarán, si no han hecho algo en lo posible que realmente combata la corrupción en nuestro país. Día en que se busca combatir y prevenir la corrupción en el mundo. Bueno, tal vez en algunos otros países, pero en este vemos cómo ellos mismos cubren o se vuelven o se blindan para que a ellos mismos la ley no les toque. Y ellos mismos terminen siendo los corruptos que ellos mismos hacen de las suyas para poder desangrar al pueblo colombiano. Un pueblo muy, muy, muy rico, muy, muy rico el pueblo colombiano, porque a pesar de que tanto le desangran, tanto le quitan, tanto le roban, sigue siendo un país fuerte. Decía alguien en un informe que el edificio Califa en Dubái costó un montonón de plata, miles, cientos de miles de millones de dólares. Y dicen que con lo que se robaron en algunas de las tantas artimañas que han hecho estos corruptos, se hubieran podido construir 2 edificios de esos, como el Califa que existe en Dubái. Imagínense ustedes la corrupción tan grande que existe en nuestro país. La semana pasada veíamos cómo intentan crear un software para que el año entrante no se roben la plata de los menores de edad. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está implantando un software para que de pronto el año entrante no terminen robándose dineros que le pertenecen a la alimentación y educación de los menores de edad. También vemos cómo muchos han robado en la pavimentación de carreteras que han dicho que han pavimentado hasta 2 y 3 veces y las carreteras no existen. Vemos cómo se roban la plata en construcciones de vías que no existen, cómo se roban la plata en alimentación de escolar que nunca entregaron, cómo muchos vimos en esta pandemia se robaron la plata que era para la alimentación de abuelos y que nadie respondió y en la cual se queda así, impune,
vemos cómo muchas personas de cuello blanco roban muchísimas cantidades de plata, de dinero de nuestro país, de nuestras arcas, y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Con salir a pedir perdón y devolver 1,000 millones de los tantos millones que se roban, con eso hacen pago a la justicia y ya, y así se queda. Entonces, hoy, Día Internacional contra la Corrupción, y la foto es muy diciente porque estos dos que están en pantalla, ay Dios mío, dejémoslos así. Hoy se celebra el cumpleaños de un comediante y humorista colombiano, conocido por sus stand comedies en nuestros teatros colombianos y en televisión internacional. Se trata de Ricardo Quevedo. Un 9 de diciembre nació este muchacho, hace 35 años, y hoy este humorista está celebrando un año más de vida. También el cumpleaños de un reconocido futbolista, hizo parte del Atlético Nacional y de la Selección Colombia, bueno, entre otros tantos equipos, ¿no? Exfutbolista profesional colombiano, conocido con el apodo de Aristigol. Víctor Hugo Aristizábal jugó en la Selección Colombia e importantes equipos y clubes de Colombia y de Brasil. Hoy está celebrando, está conmemorando un añito más de vida este caballero. Muchos lo recuerdan y muchos lo quieren por su manera de jugar y bueno, de hacer goles. Víctor Hugo Aristizábal Aristigol, querido por muchos, odiado por otros, pero nada, así es el fútbol. Y así cerramos estas fechas de conmemoración para el día de hoy, aquí en nuestro magazine Mañaneando, diciéndoles buenos días a todos los que a esta hora de la mañana se conectan con nosotros, diciéndoles qué bueno que a esta hora de la mañana nos acompañen, qué bueno que a esta hora de la mañana ustedes también puedan compartir con nosotros este buen momento, señores. Ustedes a esta hora de la mañana pues se conectan con nosotros, ya viene la cápsula de la S Salud Dorada para que la tengamos en cuenta. Y mientras tanto, contarles que el pasado sábado, en horas de la noche, el lunes en la noche, a eso de las 6 de la tarde, veíamos cómo muchas personas se dieron cita en el Parque Santander, o Parque del Pescado, como muchos le conocen, para disfrutar de el alumbrado, del encendido del alumbrado que nos brindaba la administración municipal en cabeza del señor César Arturo Alzate Montes. Vimos cómo se encendieron las luces, pronosticado y bueno, juzgado por otros, donde muchos de manera muy poco creíble pensaban que se iba a tener en cuenta este alumbrado en la fecha que habían indicado, que era el día 7 de diciembre, el día de las velitas. Pues bien, ellos cumplieron, se dieron cita ese sábado en el Parque Santander y disfrutaron del encendido de las luces de un árbol gigante que está allá encendido en el Parque Santander o Parque del Pescado, le repito, y donde, bueno, muchos y muchas se dieron cita para reunirse, tomar una fotografía y hasta más. Ya llegó Firulais por aquí, muy bien. Hola, Firulais. Y bueno, eso que tenía que ver con el alumbrado. Pero a más de uno se le olvidó, incluida la autoridad, que había que guardar el distanciamiento. Se nos olvidó por completo el distanciamiento y pues nada, mucha gente se agolpó, se aglomeró, no sé cómo llamarle a esto, bien por el alumbrado, bien, buen punto para la alcaldía municipal porque cumplió en la fecha establecida el mostrarnos un alumbrado muy bonito, destacado. Vemos cómo le faltan unos retoquecitos, pero ayer los vi trabajando juiciosos para que el Parque de Bolívar y el Parque Gaitán también estén bien iluminados. Fuera de ver también cómo en algunos otros lugares de la ciudad también están colocando iluminación. Entonces, buen punto para ellos, pero volverles a recordar que no se vuelva a repetir porque el día lunes muchísima gente se le olvidó que el virus sigue y se agolparon. Virgen Santísima, una cosa increíble. Vimos cómo la gente generó trancón, cómo se gastaba uno 20 minutos de pasar del almacén de moda hasta llegar a la panadería, hasta una panadería que hay en la cuarta con 14. Se demoraba uno hasta 20 minutos para poder llegar.
Y bueno, tenían ustedes la oportunidad de poder estar disfrutando de este alumbrado. Así que pues, la invitación también es para que ustedes pues en las próximas celebraciones tengan en cuenta que no nos podemos seguir reuniendo de esta manera. Vuelvo y repito, aplausos porque cumplieron en la fecha establecida la administración municipal, el ingeniero César Alzate y su delegación de empleados cumplieron. Pero se les fueron las luces a los invitados, olvidando que hay un distanciamiento. ¿O no, chicas? ¿Lo vieron? Cierto, sí, claro. Sí, es cierto. Yo pasé por ahí y pasé rapidito porque qué congestión. Yo quise pasar por ahí y terminé metido en un trancón. Se digo, casi 20 minutos. Yo también. Dios mío. Yo también. Y de hecho vi mucha gente sin tapabocas. Sí. Bueno, pero veámosle el lado positivo. Pero se iluminó. Hermoso. Se vio bien bonito. O sea, vamos a seguir viendo. Malo, ahí tengo más foticos de esto. Y lo malo es que los ciudadanos no tenemos. Fueron los ciudadanos, porque fueron la administración los ciudadanos, cumplió. O sea, la administración cumplió, nos dio esta hermosa decoración, uh-huh. Pero lo que digo, los ciudadanos nunca sabemos aprovechar las buenas obras. Mira. Uh-huh. Ahí está. Algo que le criticaron ayer, vi en los comentarios le criticaban a la administración municipal en pleno, era necesario la pirotecnia. ¿Cierto? ¿Era necesaria la pólvora? Alguien bueno. Llegó y dijo, raya con lo que hacen en sus programas diciendo no a la pólvora. Sí. Y sacando juegos pirotécnicos. Juegos pirotécnicos por alguien controlado. Otro, raya, decían, uh-huh. Vuelvo y repito, yo simplemente leo y comparto lo que leí en las redes sociales. Decía, señor César Alzate, ¿acaso usted no reza ser animalista? Uh-huh. ¿Qué pasó con la pólvora? Porque los vecinos del sector estaban muy enojados. Y por ahí cerquita hay un animalista que vive a la vuelta. Una animalista, la señora de Azopama, vive ahí, no a la sabía vuelta. Sabía que doña Gloria vivía por ahí. Y sí, en Barro Verde. Que eso que hay. Sí, a la vueltica. Sí, a la vueltica. Estaba un poquito enojada. Sí. Entonces, ¿era necesaria la pólvora? Sí, digamos que ahí son. Además, porque es que fueron casi más de 30 minutos con pólvora seguida, una tras de otra. ¿Cuánto vale esa pólvora? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que toda inauguración de ¿y cosas sabías, así es como. Y estuve leyendo los libros de historia, ¿entonces? Y sabes de dónde viene esa tradición colombiana y sobre todo paisa de la pólvora. De Pablo Escobar. Me imaginé. Esa celebración, dicen, y lo leí por ahí en un artículo, que viene del señor Pablo Escobar, quien inculcara que todo se celebraba con pólvora. Aunque pues la pólvora existe, eso es milenario de los chinos. Pero es que son en muy Colombia lindos, lo volvimos. Aquí el tema es, digamos, sí, los animalitos. Mira la cantidad pero de gente. Sí son muy, no, era impresionante. Era increíble. Era y impresionante. Sé que no estamos diciendo por decirlo, mucha gente lo vivió, Juan, y mucha gente lo recalcó este fin de semana. Señora. Johncito, yo salí, pero tardecito. Tardecito. Sí, todavía había harta gente. Bueno, yo salí tempranito. Yo salí a eso de las 7:30 y ¡oh, Jesús! ¡Qué cantidad de gente, Dios santo, mírenlos! ¡Ay, Dios! Pero bueno, vuelvo y digo, vamos a destacar lo bueno, el alumbrado. Sí, sí, sí. Ya vienen está también los lindo. Últimos retoques. Ayer los vi trabajando durísimo. Parque de Bolívar, o sea, frente a la catedral, y el Parque Gaitán, que está ubicado ahí al frente de las bodegas del ferrocarril. No, y reiteramos, aquí el error no fue la administración. Es de los ciudadanos que, o sea, que nos gusta la fiesta y el desorden. Anoche pasé otra vez y otra vez el montón de gente. Entonces, esto ya es conciencia, no conciencia ciudadana. Quien. Ajá. Ya. Eso muy ya bien. Es. Pues bueno, recuerden. Y niños sin tapabocas. Recuerden que sí, muchísima gente sin tapabocas y eso es triste. Muy bien. El árbol les quedó espectacular, esa estrella verde quedó sensacional, la lluvia de luces. Quedó buenísima para destacar. Y eso se aplaude bastante bien y esperemos que el resto del parque les quede bonito. Yo vi por ahí en los comentarios gente cuestionando. Sí, hablando ya que otra vez el árbol. Me puse yo a pensar.
Y nosotros cambiamos el árbol cada año, no, es el mismo. No, lo cambiamos además, por eso sería una gastadera de plata. Lo cambiamos para cada 5 o 6 años. Y eso, cuando y eso, le empiezan cuando a perder las ramas. Exacto, o que el gatico le jaló las ramitas y lo acabó. Sí, pero es, que para pero que, es el mismo árbol. Para que, entonces, sí, para que un gato dañe ese árbol, toca meter un jaguar. Pero entonces no entiendo por qué que hay el mismo árbol siempre. Pues es que está la, y la Navidad, no, y está árbol, la época de árboles. En todos los centros comerciales ponen, en la mitad del centro comercial ponen. No, el árbol. Mismo árbol. No va a comprar, no van a mandar a hacer una estructura cada año. Uh-huh. Bueno, pues para a menos de que le cambiaran el vestido, es decir, ya no verde, sino que lo pusieron de otro color, pero el pero verde es el que indica Navidad. Sí. Bueno, total, muchos se lo gozaron, muchos deben tener videos, fotografías de ese lunes espectacular. Esperemos que en sus casas también llegue ese espíritu de Navidad. En mi casa llegó este festivo. Muy bien. Y bueno, esperemos, Grish, que vayan poco a poco ustedes llegando con ese aire de Navidad a decorar. No necesitamos que sea lo más costoso, ni lo más repolludo, pues, para que le quede bonito, ¿no? No. Con que tenga usted un par de boticas navideñas, seguramente ya va a estar ese espíritu ahí. ¿Sabes a quiénes está yendo bien? Y ahorita les voy a mostrar imágenes. A los niños del taller de manualidades. Ya te iba a preguntar cómo no, va. No, bien, les... El taller de Michi. El taller de Michi le está yendo bastante bien. Aún si quieren llevar a sus niños en estos miércoles, jueves, viernes y sábado que quedan, estos 4 días, pueden ir a asistir. Segundo piso de la Melisa, ahí en el salón de eventos Albatros. Casi no me acuerdo. Ahí pueden llevar a sus niños. Vayan. Hoy a las 3 de la tarde. Solo se dejó la jornada de la tarde porque muchos niños no se levantan temprano. Entonces, la gran mayoría está asistiendo en horas de la tarde. Entonces, vayan. 3 de la tarde tienen la posibilidad de ir. Es súper económico. Es muy, 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 muy económico para que ustedes vayan y bueno, se lo gocen y disfruten. ¿Tenemos la cápsula de la S? Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a irnos con la cápsula y ya regresamos con más de nuestro magazine. Mañana. Ay, ya las tengo sincronizadas. Muy bien. Ya regresamos. Ese salud dorada está en mi corazón. Vigías por la vida. Secretaría Local de Salud. El día de hoy quiero recordarles ante todos los protocolos y el buen uso de los protocolos de bioseguridad. Recordemos que estamos iniciando las festividades decembrinas, donde algunas personas salen o frecuentan más el centro del municipio o el sector comercial del municipio de La Dorada. Por favor, hagamos buen uso de los protocolos de bioseguridad. El tapabocas siempre bien puesto, cubriendo nariz y boca todo el tiempo. ¿Por qué? Si nos dejamos el tapabocas abajo de la nariz, no estamos haciendo nada, porque muy posiblemente el virus nos va a poder ingresar a nuestro cuerpo a través de la nariz, por vía nasal. Entonces, la nariz debe estar siempre cubierta, por favor, y la boca también. ¿Por qué? Porque nosotros inconscientemente muchas veces nos llevamos las manos sucias, contaminadas, a la cara, a la boca. Entonces, si tenemos el tapabocas puesto, estamos evitando tocarnos nuestra boca, nuestra nariz, y así evitamos el ingreso del virus, del coronavirus, a nuestro cuerpo, evitando que nos enfermemos, evitando, siendo muy responsables con nosotros y con los nuestros, evitando que se nos enfermen nuestros familiares, nuestros niños, nuestros abuelitos, las personas con las que convivimos a diario, en nuestras casas, en nuestro trabajo. Entonces, tenemos que ser muy responsables con nosotros y con las personas que nos rodean, porque recordemos que en este momento el mejor regalo que podemos darle a nuestra familia y a nosotros mismos es la vida. Tenemos que cuidarnos para que el año entrante todos estemos juntos celebrando, si Dios quiere, de nuevo en familia, con los primos, con los tíos, con los abuelitos, con los compadres, con las comadres, bueno, como siempre lo hemos acostumbrado. Entonces, por favor, no bajemos la guardia con los protocolos de bioseguridad. En este momento tenemos un índice de casos positivos más bajo de lo que hemos tenido en unas semanas anteriores, pero eso no quiere decir que el virus no esté en nuestro municipio. Lo que quiere decir es que nos hemos estado cuidando un poquito más, pero así tenemos que seguir. Muchas gracias. Está en tus manos cuidarte del COVID-19. Ese salud dorada está en mi corazón. Secretaría Local de Salud.
Aquí estamos de regreso, chicas, y bueno, ¿qué tal esa noche de velitas? ¿Cómo les fue? Cuéntenme. Bien. ¿Sí? Bien, ¿se reunieron pues, en familia? Sí, me quemaron los farolitos mientras fui de una vuelta pasar, y volví. Cuando volví estaban todos chamuscados. Farolitos africanos. Había uno, solo había uno ahí y lo había rescatado una vecina que me dijo, ay, vecina, se le quemaron los farolitos, le rescaté uno. Dijo, no, si así es con los farolitos, no me imagino con el arroz. No. Ahí sí, ten la plena seguridad. Que no. Ya ahí. No, ella no. Que no. Mira que. Que cocino muy rico. A mí en ninguna de las comidas se me quema nada. A mí los domicilios me llegan perfectos. Perfectos, sí. Muy bien. Yo sí cocino y sí. Y pues, bien. Las personas que comen y han probado mi sazón dicen que muy nada rica. Que ver con Paola Jara. Y no. No, nada que ver. No. Ella cocinaba bien. También cocinó bien. Sí, súper. Sí. Deli. Muy bien. Así es. Por lo menos no se me quema el arroz. Yo cocinando. O sea, siento que me va muy bien. Es que sé hacer un agua y me queda. Aguas hervidas. Y queda más que la panela. Sí. O sea, hay contratados. Hasta los huevitos se le queman. Y haciendo huevos tibios. Ay, no, terrible. Ay, muy se bien, le queman señor. Los huevitos. 7:00 a.m, 22 minutos. Y la otra vez que me puse un jean sin. Yo ya sabía. 7:00 a.m, 22 minutos. Recuerden que el taller de Vichy sigue abierto. Y bueno, les tengo un videito cortico. Realmente es muy cortico. De lo que han realizado algunos de los niños. En los talleres de Michi han hecho farolitos, han hecho adornos para las puertas, han hecho arbolitos de cartulina. En fin, han hecho una serie de cosas interesantes en tan poquitos días, porque apenas llevan dos días. Hoy sería el tercer día de manualidades. Uh-huh. Y bueno, en el transcurso de todos estos días van a aprender a hacer muchas cosas. Sobre todo, mira, ahí están algunos de los niños que han participado, que han hecho diferentes cosas, untándose, pegando, manejando diferentes elementos. Algunos quedan mucho más pulidos que otros, pero lo importante es que lo hagan. Y si se dan cuenta, hay unos niños en promedio de edades de 5 a 7 años, otros más grandecitos. Esta niña que tiene 12 años, pero esos niños de ahora se crecen muchísimo. No, esos niños de ahora. Y pues bueno, 12 parecen como de la mía. En ese video, pues ahí veíamos cómo trabajan o cómo realizan una serie de manualidades. Que seguramente van a terminar adornando la casa en Navidad, porque todo va dirigido a manualidades navideñas. Hoy seguramente estarán haciendo alguna tarea, en el transcurso de esta semana ellos van a aprender a hacer la hoja de la carta de Santa y el sobrecito donde va a estar metida esta carta. O sea, todo completo. El kit completo. Completico. El kit completo de querido niño Dios. Pero ¿sí? Qué rico, y era lo que yo te decía. Ahí los niños experimentan su creatividad y que no a todos nos quedan las manualidades igual. Es cierto, y entonces muy cierto. Ellos van a ir, por decirlo así, puliendo, cada día mejorando más en esas habilidades y destrezas que pueden generar aquí en este taller. Y este tipo de cosas hacen que los niños primero tengan la mente ocupada, se desconecten del teléfono, porque la gran mayoría de papás han dicho, uy sí, esto me sirve muchísimo para que se despegue un poquito de la Play, para que se despegue un poquito del celular, se despegue un poquitín del computador. Y así realizan otras cosas. Sabemos que tenemos niños reales. ¿Tú no ves que ahora los niños desde muy temprana edad ya están usando lentes? Sí, precisamente por lo precisamente mismo. Precisamente por quemando eso. Quemando el ojo. Exacto, todo exacto. El día. Entonces, en vacaciones, todo el día. Hay unos que cuando están en el colegio se llevan el teléfono. Sí, y pues no podemos tapar el sol con un dedo de negarles o evitarles sí, la tecnología. Sí, exacto. Lo que pasa es que se nos está pasando de exceso. Todo con medida. Claro, y todo en exceso es malo. Un niño que si no es con el teléfono en la mano no almuerza. Si no es con la tablet en la mano no come. Si no es, no va al baño. No, yo he visto algunos papás del niño. Ay, está aburrido el niño, no sé. Tenga, toma papito, el teléfono. Tome, ¿para y qué? Le entregan el para teléfono. Para quitárselo de encima. Y váyase para allá. Ay, ya, descansé. Yo me quedo mirando y yo, sí, descansó. Pero el mal que le está haciendo al niño. Total, yo por lo menos es que ahorita para Navidad. Lo aisló
y lo está perjudicando, porque es que ni siquiera le está monitoreando qué está haciendo, qué está haciendo. John, ¿sabes cuál fue mi? ¿Cuál? Yo le compré un perrito a mi hija. Sí. Bueno, le regalaron un perrito. Sí. Y la tengo entretenida, ya no coge ese celular. Ah, bueno, para buenísimo. Nada. Interesante. Y lo coge un momentico y yo, mire, tiene, ¿ya le dio agüita? Vaya a darle agüita. Entonces, exacto. A mí qué día me dieron un perrito, pero era caliente, entonces no duró nada. Solo duró 5 minutos. Uy, a mí también, el sábado, perrito caliente. Tenemos imágenes de las tareas que han hecho los niños. Tenemos más tareitas de las que han hecho los niños. De pronto algunas fotografías de las que los chicos... Esta la hicieron cuando ayer. Esta fue ayer, esta fue de ayer. Sí, ese es el picaporte. El picaporte que tenían, miren. Ay, el farol. Y ellos hacían, el primero, es que no sé si ahí hay fotos. Los niños recortaron, o sea, la hoja se les entregaba cuadrada. Traía por detrás la silueta y ellos recortaron la silueta del farolito, le agregaron el papel celofán por dentro, colocaban las decoraciones por fuera. En fin, mira cómo terminaban los faroles al final. Muy lindos. Hechos muy lindos por cada uno de ellos. Y entonces cada uno hacía de a dos para llevarse a su casa. ¿Sí? Pues porque el tiempo no. Ahí es donde sí cuida uno de que el farolito no se vaya. No, donde no utilizo el farolito, lo pongo solo ahí como para que lo vea. No, sí, pero no le pongo velita. La vela llega hasta la mitad y no más. Y ahí, apáguela, apáguela, apáguela. Empieza a brisar y eso, y uno es tapándole para que no se queme el farolito. Quedarse, pero mejor dicho, completico, ahí está. Entonces, la tarea de los chicos, hoy seguramente estarán realizando alguna otra tarea, otra manualidad, donde ellos mismos van a llevar a su casa decoración para esta Navidad. Y seguramente ellos le van a enseñar a los otros niños. Ya sé cómo se hace, ven, te enseño. Entonces, seguramente eso les va a quedar en su mente. Exacto, eso les... No se van a varar por nada, carambas. 7:27 minutos, nos vamos a ir a un pequeño bloque de comerciales. Cuando regresemos estaremos con la segunda cápsula de la S Salud Dorada y... Pues obviamente también estaremos con algunos otros daticos, chismecitos. Sé que me tienes un tipcito por ahí interesante. Uh-huh. Para esta Navidad me trajeron natilla, me dijeron que me han traído natilla. Sí, sí, entonces, yo hice natilla anoche. Yo voy a un pequeño enviar break por natilla. Los buñuelos. Yo hice natilla anoche. Mi primera natilla, yo nunca había hecho una natilla. ¿Ya la probaron? No, es de primera. No, hacía que yo sea el conejillo de Indias. No, ya la probaron en mi casa y quedó rica. Esa mujer este año es su primer árbol, su primera natilla. ¿Sí? Que se note que nunca había hecho nada en Navidad. Es que me dijeron que antiguamente eras FM. ¿Sí? ¿FM? No, que primero practicaba el mantra yoga. ¿Sabes cómo es? El man trabaja, yo gasto. Entonces... No. Y la del FM, te lo digo ahorita, es comerciales. Vamos a comerciales, ya regresamos con más de nuestro magazine. Mañaneando. Eso, muy bien, muy bien. Bienvenidos a la concesión Alto Magdalena. Pertenecemos a la primera ola de concesiones 4G. Socios constructores: Pavimentos Colombia, Mario Huertas Cotes, MECO e Ingeniería de Vías. Tenemos a cargo el corredor vial que conecta al sur con el norte del país, desde Flandes hasta Puerto Salgar. Un recorrido vial de 190 kilómetros que incluye actividades de construcción, mejoramiento y rehabilitación a calzada sencilla con una inversión de 1.7 billones. Estamos en la finalización de la glorieta que conecta a Puerto Bogotá, nuevo puente de Honda, ruta nacional 50 raya CN04, mejoramiento vial de 3 kilómetros. Y la entrega de la glorieta Norcasia para tener todo el corredor en operación y mantenimiento. Con estas obras, reducimos los costos operativos y optimizamos los tiempos de viaje de 4 horas a 2 horas y media a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Generamos condiciones de confort, transitabilidad y seguridad para el usuario de la vía. Al transitar por nuestro corredor vial, acceda a servicios gratuitos de carro-taller, ambulancia, grúa y el acompañamiento permanente de la Policía de Tránsito y Transporte. Línea de atención de emergencias 321-973-8507. Concesión Alto Magdalena, porque nuestro compromiso es con usted. Ero
Hermanos Style, un mundo en movimiento. Tenis nacionales e importados, camisetas, gorras, pantalonetas para lucir con el toque de la última moda. Con la gran promoción de apertura, un par de tenis por 60,000, dos pares por solo 100,000 pesitos. Ubíquenos en la carrera sexta número 1256, La Dorada Caldas. Precios super económicos. Eros Style, un mundo en movimiento. Hablando Claro con Javier, martes y jueves, a partir de las 16:30 horas en Colombia. Prevenir el contagio del COVID-19 está en tus manos. Evita lugares con aglomeraciones y poco ventilados. Usa siempre el tapabocas y lava tus manos frecuentemente. El coronavirus sigue siendo una amenaza. Cuida de ti y de los tuyos. Gobierno de Caldas. Primero la gente. Los mejores masajes y con técnicas orientales están en Masajes Lorenz. Quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos, se trabaja celulitis, quiebre de cintura, masajes relajantes, posoperatorios, limpieza facial profunda, valoración gratis. Estamos en la calle 13, número 628, en La Dorada, Caldas. Aparta tu cita, 322-286-8675. Masajes Lorenz. Gracias a tus aportes y pagos oportunos de tus impuestos, hemos logrado cubrir el 95% de la deuda de vigencias anteriores. Juntos sacaremos nuestro municipio adelante. Pues es excelente. Excelente. Bueno, bacano. Los invito a todos a que contribuyan con el pago de sus impuestos para seguir sacando el municipio adelante. Yo personalmente siempre digo que el impuesto es algo muy importante porque es un apoyo para los ingresos del municipio. Y yo invito a que el comercio en general hagamos un esfuerzo, porque yo sé que en esta situación no es fácil, pero pues podemos hacerlo para que nuestro señor alcalde y la administración puedan colaborarnos más. Lo que genera trabajo y desarrollo. Gracias por tu apoyo. La Dorada está en mi corazón. Ahora sí, llegó para quedarse con ustedes. Panadería y pastelería Río Mar. Deguste lo mejor del pan aliñado de la región. Ponqués y tortas para toda ocasión. Exquisita avena, jugos naturales, provocativos desayunos y almuerzos. Panadería y pastelería Río Mar. Nuevamente, la de siempre. Estamos en la carrera segunda, número 1639, diagonal al Palacio de Justicia, La Dorada. Panadería y pastelería Río Mar, del horno a la boca, un bocado que se devora. Que sonreír no se te vuelva un dolor de cabeza. Odontología especializada con el doctor William Vélez. Odontólogo, cirujano oral, estomatólogo e implantólogo. Consigue tu mejor diseño de sonrisa, profilaxis con lámpara de luz fría y sin sensibilidad. Pero si lo tuyo es estética facial, te presentamos corrección de arrugas de la frente con toxina botulínica o un rostro más delgado con bichectomía. Agenda tu cita ya, 857-2075 o 310-449-2196. Odontología especializada, calle 12, número 325, La Dorada, Caldas. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Alquilamos andamios para su obra de construcción o necesidad. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en La Dorada, Caldas. Llámenos al 310-830-0420 con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, de Guillermo Mendoza. En La Dorada hay un lugar exclusivo para comprar joyas. Dye Rock, taller y joyería. Somos fabricantes de joyas en oro y plata, anillos de grado y para 15 años, argollas para matrimonio. Somos distribuidores de joyería Yes, Q&Q y Tempus. Reparamos todo tipo de joyería. Ubícanos en la carrera sexta número 1308. Info al 313-538-9113. Dye Rob, taller y joyería. Ganadera.
ganadera de Puerto Salgar, Suba Salgar SAS. Te invita a las grandes subastas de ganado gordo y ganado comercial, este y todos los miércoles. Además, te invitamos para que nos acompañes a la gran subasta especial de solo hembras, la cual se llevará a cabo el próximo sábado 21 de noviembre. Y como si fuera poco, el sábado 12 de diciembre tendremos la gran subasta especial de solo machos, para que rematemos con broche de oro el 2020. Mayor información a los números telefónicos 320-767-4887 y 317-661-3166. Suba Salgar, subasta ganadera de Puerto Salgar. De Morir Carnes al carbón de leña, el placer de una buena carne reabre sus puertas con los más rigurosos protocolos de bioseguridad. De Morir Carnes al carbón de leña, con el sabor de siempre. Ubícanos en la terraza del Comité de Ganaderos, Carrera Segunda, calle 16, esquina. Domicilios y reservas al 310-453-0049 o al 321-830-3288. De Morir Carnes al carbón de leña, el placer de una buena carne. Hablando Claro con Javier, martes y jueves, a partir de las 16:30 horas en Colombia. Esa salud dorada está en mi corazón. Vigías por la vida. Secretaría Local de Salud. Bueno, siguiendo pues con la atención en los barrios de toda la comunidad de La Dorada, estamos llevando a todos y cada uno de los barrios del municipio y de las veredas más cercanas la atención médica, odontológica y por parte de enfermería de PIP, que quiere decir promoción y prevención. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos llegando a diferentes barrios del municipio con la unidad móvil, donde atienden los profesionales de la salud a toda la población de los barrios a donde están llegando. En los últimos días se ha hecho la atención en el barrio Ferias Viejas y se hizo el apoyo en la Fundación Kairos, que la Fundación Kairos es una fundación sin ánimo de lucro, donde tienen personas que se están rehabilitando en el consumo de spa, de sustancias psicoactivas. Entonces nosotros también apoyamos todo este tipo de actividades como entidades del gobierno, tanto la S Salud Dorada como la Alcaldía Municipal. Para esta atención se tuvo un total de 783 personas en las dos jornadas, tanto en el barrio de Ferias Viejas como en la Fundación Kairos, llegando así a un total de personas atendidas de 16.990 personas en el transcurso de todo este tiempo que se han desarrollado todas las actividades en los diferentes barrios del municipio y algunas veredas. Por favor, les pedimos que participen, que sean muy activos cuando esté en la unidad móvil, cuando esté la jornada de salud en sus barrios, ya que es un servicio que se les está proporcionando, ya que las personas no quieren ir a los servicios médicos, pues porque tienen sus temores, pero por eso la administración municipal está llegando a cada uno de sus barrios para hacer la atención de control de peso, talla, control visual para sus niños, para los adultos mayores. Se les está haciendo toda la parte de su higiene oral, la atención médica. Por favor, participen activamente de las jornadas que llevamos a cada uno de los barrios de este municipio que tanto queremos, y queremos que nuestra salud de la población sea óptima. Muchas gracias. Está en tus manos cuidarte del COVID-19. Esa salud dorada está en mi corazón. Secretaría Local de Salud. Aquí estamos, señores, compartiendo con ustedes la mañana del miércoles. No se confunda, hoy es miércoles. Ténganlo en cuenta, mitad de la semana. El ombliguito de la semana, es correcto. Muchos aprovecharon y recuperaron horas o trabajaron horitas extras para poder tener el lunes como un día hábil, para poder disfrutar un fin de semana sabroso, pasar desde el viernes pasado hasta hoy, que retoman nuevamente actividades. Trabajo.
Muchos aprovecharon, viajaron, otros se fueron para algunas ciudades cercanas, Medellín, Manizales, Bogotá. Otros decidieron que de esas ciudades venían y pasaban el fin de semana aquí en La Dorada Caldas. A todos los que vinieron y aún siguen, gracias por venir y por disfrutar de La Dorada Caldas. Sabemos que muchos quieren aprovechar de esas tierras frías, como Manizales, como Bogotá, para venir y pasar el fin de semana delicioso aquí. De gracias, gracias por venir, por tener, tienen tantas opciones y decidieron estar en La Dorada, gracias. Por escoger, gracias. Gracias, sí, por escogernos es como ese punto turístico interesante. Y que aquí, pues nuestro eslogan es La Dorada, la ciudad del siempre sol, uh-huh. Aquí siempre hay. No, así esté nublado. Estamos en el corazoncito, o sea, es estratégico. Estratégico, o sea, uh-huh. Estamos bien ubicados. Súper bien ubicados, contamos con una gastronomía deliciosa. Aquí encontramos muy variada. Pescadito. Al que le gusta el pescado. Al que le gustan las carnes, aquí hay de res, de cerdo, de búfalo, en fin, hay una variedad. Al que le gusta la fritanga. Al que le gusta la fritanga, la central de abastos. Yo estuve el domingo en Guarinó. ¿Y qué tal? Delicioso. ¿No? Mi ma, ya tengo una ma. Ah, no. Y me hace una cachama. Ay, Virgen del Agarradero, qué delicioso. Delicioso. Y el pescadito que hay en La Dorada Caldas siempre está fresquito, entonces casi que es del río. Tostadito. Sabes que sí es del río. En muchas partes dicen que es del río, pero mentiras que no, son de esos criaderos. Ajá, correcto. Bueno, también encontramos una variedad de hoteles que se acomodan al bolsillo del que quiera. Del que necesita. Entonces tenemos hoteles baraticos y económicos, buenos, como hay hoteles que tienen, pues obviamente, un calibre mucho más alto. Exacto, se acomoda al bolsillo de cada quien. Para todo tipo. Con aire acondicionado, con ventilador, con miradas, piscinas, panorámicas interesantes, piscinas privadas. Entonces, ahí está. Dentro y fuera de La Dorada tenemos unas maravillas interesantes para visitar. Por ejemplo, tenemos dentro de La Dorada los diferentes parques que además los están iluminando muy bonitos. Uh-huh, muy lindos. La Locomotora, Puerto Amor, bueno, y muchos otros sitios. Fuera de La Dorada, pues tenemos nuestra cercanía con ¿cómo se llama? El que queda yendo hacia Norcasia, que es un agua cristalina. Ah, el río La Miel. También el río La Miel, pero ahí hay un... La Garrucha, muy bien, ese. Gracias, gracias. Pero ahí está. ¡Bravo! Pontoná, tenemos el Puente Colgante y... hay diversidad de El Charco de El Cura por aquí cerquita ya en el... Ah, sí, en... yendo hacia Victoria. Yendo hacia Victoria. Bueno, eso aquí cerquita. Pero lejos también tenemos, lejos entre comillas porque usted alcanza a ir y volver... por ejemplo, las ruinas de Mariquita, que eso es allí nomás. El Salto de Versalles, que queda llegando. Delicioso. Es espectacular. Súper más lindo. Abajito, si de pronto quieren gastarse un poquito más de tiempo, pueden irse para la Hacienda Nápoles. Y van, disfruten y vuelven. Es que es lo que te digo. La Dorada está muy bien ubicada. Punto estratégico. Y puedes tener fácil acceso a estos sitios. Y no se demora uno nada, el viaje más lejos dura como hora y media. Por acá cerca hay muchas cascadas hermosas. Uy, la de Versalles. Esa de Versalles es única. Lindísima, lindísima. Bueno, entonces hay mucho para hacer, porque muchos dicen, ¿y qué hay para hacer en Dorada? No, la avenida. No, hay mucho más que eso. Es que no es solo rumba, disfrutar no es solo rumba, no es solo licor. Es disfrutar en familia. Exacto, un pase. El medio ambiente. Mira, nosotras que salimos a montar bicicleta, a mí me encanta montar bicicleta. Y más también, aparte de hacer ejercicio, es por ver esos paisajes. Y esa es otra que tú acabas de decir, es interesante porque muchos de Medellín, Bogotá, Manizales, vienen con el carro y atrás cargan las bicicletas, cosa que no se puede hacer con tranquilidad en sitios como Bogotá, Medellín, Manizales. Y no van a tener las mismas vistas, porque tú sales en Bogotá, pues una autopista, carros, edificios. El miedo por los vehículos, correcto. En cambio aquí pues es un poco más tranquilo, nuestras carreteras son un poco menos congestionadas de smog. Entonces van a respirar un aire un poco más puro. Hay unos planes ricos y chéveres. Si no tienen bicicleta, una trotada en las mañanas debe ser sabrosísima. Esos amaneceres son hermosos y a la orilla del río eso se ve muy lindo. Sí, espectacular. Obvio. Pues bueno, interesante. Entonces hay mucho por hacer. Ustedes tienen mucho, mucho por disfrutar aquí. Entonces, si deciden que La Dorada va a ser su destino turístico, bienvenidos. Hay una cantidad de hoteles maravillosos, restaurantes por doquier. Los taxistas son nuestros guías turísticos y ellos lo llevan y lo traen. Vea, la carrera más cara vale como 10, 12 mil pesos y eso es a Palma Real. Sí. Una cosa así que no es extremadamente cara. ¿Eso paga usted en Bogotá por una carrerita normal? No, una mínima. Una mínima. Exacto. Una mínima. Entonces, disfruten y gócenselo al máximo. Y cuando a usted le pregunten, usted que vive aquí en La Dorada, le pregunten qué hay por hacer,
Cuente eso que nosotros acabamos de decir y seguro van a decir, uy, rico. Sí. Ustedes no saben cómo un extranjero amaría tener todo lo que nosotros aquí tenemos, que a nosotros la ya naturaleza. Se nos volvió paisaje. Así se nos es. Volvió paisaje. Miren, muchos pagan y en dólares pagan un platal ni el berraco por ir a Guarino a ver pájaros. Uh-huh. ¿Qué diría uno? ¿Qué? ¿Ese plan qué? Y hay gente que le fascina y eso. No, eso. Pero encanta es que es eso. Muy lindo. O sea, pues, digamos, si a todo el mundo no le gusta, pero a mí me pero gusta. La gran mayoría sí. Y a mí me esos relaja. Planes naturales yo en ese son momento ricos. Me desconecto como de todo ese estrés claro. que tienes claro. diario, que todo se vuelve mecánico, monótono. En ese momento uno está disfrutando de esas maravillas que Dios nos dio. Y los dejamos y ese sería otro plan chévere también para que ustedes conecte de la tecnología un ratico a sus niños, ¿cierto? Sí. Que lo disfruten y se lo gocen, lléveselo por allá donde no hay conectividad para que sepa lo rico que es vivir. Yo llevo a mi hija y la he llevado hasta el 12. Ay, qué ay, pecado. Dios, sufre. No, eso se pone que, pálida. Eso es bueno. Cuando mi papá estaba trabajando en una finca, yo iba allá y total, o sea, empezaba a llegar allá y puf, sin sí, vale. señal, pero es la única manera en que tú sabes que ese celular no lo tienes. No, lo sí, cogía ya. para una foto, foto y ya. Eso, cuando sirve para ibas, la foto una y foto, punto, porque listo. Uno tiene la señal ahí, uno por más que uno diga, no, yo voy a dejar el celular ahí, no, mentira, eso no se puede. Mentira. Es una tentación muy horrible. Sí. Cuando íbamos, una super. Adicción muy, muy, muy fuerte, pero en ese momento o me ¿disfrutas? Conectaba con la naturaleza o sí. cuando montábamos caballos. O sufrías. Pero bueno, super. Ahí está. Óyeme, en este tema de ir a caminatas, de recorrer, de hacer ejercicio o simplemente trabajar, hay algo que nosotros usamos constantemente, pero que descuidamos, pero sobre todo los hombres descuidamos. ¿Saben qué es? ¿Saben qué es? ¿Qué es, Dianita? Los pies. Los pies, correcto. Ay, mira, por ejemplo, si me enfocan, vea. En este lado, uno se la pasa todo el tiempo de zapato cerrado, los calcetines o medias. Otros de tacones. Y entonces, en una temperatura como la dorada calda, el pie puede sudar un poco más, sufrir un poquito más de que no se aire en los pies. Los polvos que se utilizan desodorantes para eso resecan. Resecan el pie porque él trata de mantenerlo seco. Pero resulta que el pie puede terminar cuarteado, maltratado, la piel reseca. No falta el honguito. Esto podría generar, claro, puede generar pie de atleta, hongos, onicomicosis, puede generar una serie de cosas si no cuidamos nuestros pies. Y nuestros pies también deben cuidarse como cuidar y la cara. Y es que en mira, el momento en que a ti te digan, quítense los zapatos. Y uno los pies bien. Se no, sienta horrible. Como el... a mí, para mí eso es, o sea, para los mí pies, es... las manos también, porque, o sea, unos pies resecos, como blancos, de la misma oh. resequedad, me parece lo más horrible. Son eso. Nosotras mujeres que utilizamos tanta tacones. Sandalia y tacones. Tan horrible. Yo los pies, para mí los pies son primordial también. Y la otra es que los pies son los que cargan todo el todo peso, peso del cuerpo. No. Y súmele los tacones. Y súmele los tacones. Los tacones que van cerrando el pie y maltrata el dedito uno con el otro. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Sí, debemos, ¿qué hacer, debemos cuidarlos, hacerle mascarillitas. Uh-huh. Aparte de eso, masajearlos. Porque sí. es que eso nos relaja, eso nos destensiona, uh-huh. nos, toda la parte del pie. Entonces, tengo una mascarilla que es hidratante de avena. Oh, para uy, un perfecto. Suave masajeo. Para un suave masajeo. Pues, esta mascarilla es ideal para pies agrietados. Sí. Y bueno, antes de empezar, se deben remojar los pies con agua tibia y bicarbonato de sodio durante 10 minutos. Vea, otra función en la que cabe el bicarbonato. El bicarbonato es buenísimo. El bicarbonato es sirve para. Es una maravilla. Todo. El bicarbonato, el ajo y la sábila. Virgen Santísima, eso es una aspirina. Entonces, durante 10 minutos vas a tener los pies ¿sí? en remojo con esta agüita con bicarbonato tibia. Sí. Luego se hace una exfoliación con azúcar y se aplica la mezcla de 2 tazas de avena, 1 taza de harina, ¿sí? 1/2 taza de miel y 1/2 taza de aceite de oliva. Vea, se todo eso está en la mezcla, casa. Todo eso, es que es la idea, buscar cositas que tenemos que en la casa, casa. Porque si buscamos de pronto ingredientes muy difíciles. Muy rebuscados, muy nadie rebuscados, se la va a hacer. O van no, a salir costosos. Qué pereza, o sea,
Yo, ay, me voy a hacer la mascarilla. Ay, pero no tengo, el agua, esto, no sé, nombre X. No. Ustedes con los ingredientes que tenemos en la casa. Entonces, se deja reposar por 10 minutos. O sea, se aplica, se masajea y se deja por 20 minutos. Y luego se enjuaga con agua tibia. Ah, ok. Y ya después de que ya los haya enjuagado, los haya secado bien, recuerde que debemos secar bien los deditos. Dedito y por libres, dedito, porque muchas veces pasamos la toalla por encima, pero nuestros deditos dentro van de los dedos pegados. También queda humedad. Y queda humedad, y es donde llega el hongo. Después nos da hongo, nos puede dar pues, diferentes afecciones. Como entonces, ese que tenía tantos hongos que un día le salieron dos pitufos. ¡Ay, qué bonito! Entonces, y luego a eso, ya cuando estén en nuestros pies sequitos, aplicamos una cremita. Y ahí está, para que humecte. Y quedamos con nuestros pies hidratados y relajados. Muy bien. Súper. Interesante esto para que cuidemos nuestros pies. Son tan olvidados y deberían ser como maquillarse una ceja, como maquillarse los labios, como cuidar los pómulos. Como cepillarte los dientes todos los días. Tiene que ser Ser un hábito diario. O sea, todos los días. Bueno, todos los días no te vas a hacer esta mascarilla. Pero todos lo haga los días, por lo menos unos... mientras te duchas, coges el jaboncito y te masajeas y te relajas. Y que vas a relajar tus pies. Por lo menos una vez a la semana hagas ese masaje y seguramente usted va a empezar a ver, al finalizar el mes, va a haber un cambio de los pies. Así es. Y si puede, pues relájelos completos. De pronto una almohadita a la hora de acostarse, póngalos hacia arriba para que la circulación de los... El arreglito de uñas. En un arreglito de uñas no está mal. Para los hombres. No, para mí eso es vital. Eso hace parte del... O sea, yo para mi presupuesto mensual ya tengo dos veces arreglo de uñas. Cada 15 días. Para nosotras es... Y les voy a decir una cosa, eso no solo en las mujeres, eso es en los hombres también, unos pies bien arreglados. Y unas manos. Hablan, eso va a... Solo. Se ahorra, parla usted ahí. Y las uñas de las manos. Las uñas tienen que estar lindas. Todo, ahí está. 7:53, señores. Este fin de semana, pues muchos terminan de arreglar la decoración de Navidad, ¿cierto? Los detallitos que hacen falta. La semana próxima ya estaremos a 16, que es cuando arrancan las novenas. Las novenas. En Tutaina, Tuturumaina y más. Récelas en familia, pero volvamos a recordarles, de pronto hasta nos volvemos canzones. Si usted quiere rezar en familia esas novenas, hágalo a través de la tecnología, para que usted en su núcleo familiar solo tenga los que son y se reúna con los familiares completos a través de la tecnología. ¿Cuánto dura una novena? ¿20 minuticos? ¿Media hora máximo? Y ahí usted, por videollamada, reza la novena en familia con los que están en otra ciudad, en otro país. Así como hicimos para los cumpleaños. Total. Entonces seguramente a través de la tecnología va a poder usted tener la tranquilidad de que está con los que son de su casa y con la familia lejana que no va a poder viajar porque estamos cuidándolos, porque nos estamos queriendo, porque si te cuidas, me cuido, ¿cierto? Y sí, entonces vamos es. A tener una mayor tranquilidad. Tengo una personita muy cercana que no alcanzó a rezar esas novenas. Tenemos una fotico de esa. Tenemos un video. Ah, el video. De cómo había quedado ese pesebre. ¿Sí? Organizado, bonito, muy dedicado, era su primer pesebre, porque se independizó, entonces era su primer pesebre y estaba emocionado. Feliz. Pero tres doritos después pasó algo inesperado. Mire eso, cómo había quedado. Mire, quedó espectacular. Mire cómo ese quedó es el pesebre, cómo antes de... quedó. Qué él bonito, emocionado, esperando que llegara 16 para iniciar sus novenas. Ahorita. Pero bueno, tres doritos después. Oh my God. Pasó el huracán Alaska. Mire. Virgen Santa. Ese era, ¿cómo se llamaba ese pesebre? ¿Pesebre Providencia? No, Jesús, yo no bendito, sé. Mire cómo lo dejó. Y llegó a Alaska, pero no. Alaska es la mascota. Alaska es la mascota. Sí. Tenemos una fotico de Alaska para que sepan ya quién es. Ya les envió la ternura que es Alaska. ¿Quién se va a imaginar que ella hizo? No, la otra fotico donde los muñequitos están. Tenemos la otra fotico, ya podemos quitar el video, que sí, ya me está mareando tantas veces el mismo pesebre. Sí. Pero vemos cómo, Dios mío, no quedó títere sin cabeza. No, los muñequitos quedaron sin cabeza. Todos quedaron sin cabeza, Dios.
Bueno, ya estoy enviando la foto de la... los que tienen mascota en casa. Ahí está la foto de la creativa de ese pesebre. El artista que... Pobrecito, todo el esfuerzo, o sea, que hizo. No dejó no dejó nada. Mira hasta las cajas. O sea, se salvó María y José. Yo creo que ahí sí ya le dio miedo como... como ir más allá. El niño Dios porque no había nacido. ¿Por qué no? Ya ahí ya podemos mostrar la foto del artista. Bueno, pues ahí está entonces los estragos que hacen nuestras mascotas cuando no estamos en casa. Mira esa cosita hermosa. Es la culpable de haberse tragado. Ella es Alaska. Esa es. Oiga, tiene un apetito voraz. Huracán Alaska. Como 6 chivas, 2 burros, una vaca. Ya quedó alimentada todo el resto de diciembre. Mira esa cosita, es hermosa. ¿Quién la ve ahí? ¿Quién se va a imaginar que es? Claro, con carita de lobo siberiano. Mira esas moñitas. Y después creo que también está el video de ella, cómo se asomaba. ¿Cómo se escondía? Ay, Jesús. Porque eso sí, hizo ella carita de yo no fui por allá en un rinconcito. No. Ella apenas se asomaba y miraba como, yo fui, pero perdóname. No vuelvo a hacer. Yo le dije que le pusiera una cajita con dulces. Ahí está el video de... ¿Tenemos el otro videito? Sí, el videito de Alaska, mientras... Alaska regañada. Yo le póngale una cajita con dulces. Vamos a colocar la foto de Alaska a un lado y la foto de la destrucción para que sepan quién fue la culpable. Vamos a tratar de colocarla ahí. Artista. A ver si logramos reemplazarla. Ya... Muy bien, 7:57, ya viene la última cápsula de la S Salud Dorada. Recordarles la no utilización de pólvora porque pues nuestras mascotas se alteran, se ponen nerviosas. Y no estamos hablando solo de los perros, estamos hablando de los gatos, gaticos, los loros, nuestras aves que también están en casa. Estuve viendo y algunos noticias. Otros animalitos, hay gente que tiene como mascota un hámster. Estuve viendo en noticias y según un balance de la Institución Nacional de Salud, reveló que hubo 47 personas quemadas por pólvora el día de velitas. Y entre esos 21 personas eran menores de edad. Me imagine si usted, ¿dónde están los padres responsables de estos niños? ¿Qué estarían haciendo ellos? ¿Chateando o tomando guaro mientras sus niños o se hasta haciendo lo mismo? Yo he visto muchos padres que mismo, venga, que es que usted es el varón de la casa, tiene que ser como yo. Mire, yo no tengo miedo. Mira lo que me pasó a mí. Yo le dije a la niña, ma, vaya, tráigame unas velitas. Ella se fue para la tienda, encontró unos amiguitos, estaban con la pólvora. Venga, Salomé. Y ella le dijo, no, mi mamá no me da permiso. Y se devolvió para la casa y me dijo, ay, mami, allá me estaban diciendo que yo era una gallina. Bueno, le dijeron un poco de cosas, es que ¿por qué no? El burro. Muchas veces es culpa de los papás porque ellos mismos dicen tienen que aprender, tienen que ser fuertes, tienen que ser valientes y la valentía, supuestamente valentía, queda en una tragedia. Eso le decía yo a la niña, mi amor, ¿y si te quemas? Dijo, no mami, por eso yo dije que no y me vine rapidito para la casa. Pero mira las circunstancias. Hay a veces que los padres ni siquiera se dan por enterados. Llega el niño, ay, no es capaz, hágale. Y él por hacerse el valiente que si es capaz, pum, el niño se quema. No, porque no tiene la agilidad ni la experiencia del manejo de este tipo de cosas. 7:59, nos quedaron debiendo el... ¡Ah, no! ¡Ay, mírelo! ¡Ay, ay, ay! Ay. Mire por allá. Por allá apareció. Allá ella. No, ya supo que hizo ella el daño venía y se está en camino otra vez a salir muy campante. ¿Dónde se está escondiendo? Mírenla. Mire cómo se esconde. ¡Se escondió! Está tratando de esconderse debajo de la cama. Conmigo no es esa charla. Yo no vuelvo y salgo a que vuelvan no, y me regañen. Que me vuelven a regañarlas. Mire cómo trata. Sí, bien pequeñita ella para esconderse. Sí, sí, ella es un perro de bolsillo. Consigue una cama más alta. Uy, ella es un perro de bolsillo, pero de payaso. Bolsillo de payaso, yo sí creo. Uy, así le decían a una amiga. Ya, acá lo que 7:59, señores, llegamos al final. Nos despedimos con la cápsula de la S Salud Dorada. Y bueno, nada, la invitación para que mañana nos reencontremos nuevamente. Hoy tendremos Hablando Claro, el faltante de ayer festivo. Hoy tendremos a Javier Moya con Hablando Claro, nuestro noticiero a las 12 del día y a las 6:30 de la tarde. Ay, nos faltó una noticia que fue algo importante. Ay, ayer hubo un escándalo, ¿no? Ayer hubo un escándalo en Deportivo. ¿En la Champions fue? En la Champions, sí. Seguimos con el tema del racismo. Sí, lastimosamente. Un árbitro ofendió a una persona, a uno de los jugadores, diciéndole el negro ese. Entonces los jugadores
me apoyo lo que hicieron, sí. Suspendieron el partido y decidieron no jugar más. Sí. Y hoy juegan ese partido y ellos solicitaron que ese árbitro no estuviera ahí. No, y es que tiene que serlo y seguramente alguna sanción porque eso no puede pasar. Así no puede estar sucediendo porque pues dejen jugar al Moreno. No tenemos por qué utilizar palabras despectivas en personas de color, son igual que nosotros. Total. O sea, son igual una persona de piel blanca, de color, o sea, somos iguales. Si vemos, tenemos dos ojos, una nariz, una boca, y mira, iguales. Entonces también, ¿por qué no generamos racismo con el que es crespo, o el que es liso, o el que tiene el pelo parado, o el que tiene el pelo largo? Exacto. O el que es calvo. No, eso no tiene nada que nada, ver. Nada. Tengo amigos de raza negra. Eso. Y más de uno me dice, venga, a mí no me diga ni moreno ni mulata, a mí dígame negro. Negro. Ay, negro. Sí, tengo grandes amigos, sí. Mi amiga Rosalba Machado, que la tuvimos la semana pasada en el programa, esa negra es divina. Tengo unas amigas morenas hermosísimas. Yo tengo tres amigas negras del pinchados, colegio y pero eran también así. Tengo amigos de otras razas, ¿es cierto? Tengo unos amigos que son de origen chino, que son amarillos. También podría haber racismo allí. Sí, porque ¿cierto? No le dicen, venga, el amarillo es. O, por, no, o porque es de raza es india. Uh-huh. Mire, esos nosotros que son blancos, somos mestizos, aquí blancos. No somos. Sí, tengo unos que alumbran. Levántese la falda para que alumbre. Son blancos. Nada, el racismo tenemos que abolirlo. Sí, 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 acabarlo. Pero me gustó el gesto de solidaridad de sus compañeros de equipo y del otro equipo. Que se unieron y dijeron no, aquí no pare con o sea, eso. No importó, esas no son chanzas. Lo importante, por decirlo así, que fuese el partido, uh-huh. Ellos la importancia se la dieron fue a la discriminación. Que y, le hicieron y bueno, al compañero. De pronto se le fueron las luces porque somos humanos y podemos equivocarnos, pero que no se repita más. Pero que no se repita más y pidones. Con eso ya públicas. No lo vuelve a hacer. Públicas. No, se lo garantizo. No, tiene que ser las públicas. Sí, porque además ese tiene que ser un árbitro FIFA y seguramente su jalón de orejas si se lo gana. Sí. Señores, la cápsula de la S Salud Dorada y nos reencontramos mañana si Dios lo permite. A todos y a todas, felicidades. Chao, manito arriba. Eso, no, muy bien. Pero, chao. Chao. Pórtense bien, juiciosos. Que Dios les bendiga. Chao. Ay, estamos en Navidad, juiciosos, ¿no? Esa salud dorada está en mi corazón. Vigías por la vida. Secretaría Local de Salud. Bueno, estamos iniciando el mes de diciembre, donde estamos celebrando todas las festividades de final de año. Se siente el olor a diciembre, el ambiente a diciembre en la calle, pero eso no nos quita que tenemos que seguir guardando todas las medidas de bioseguridad. No debemos de hacer visitas a nuestros vecinos, ni amigos, ni permitir que nos visiten. Recordemos que el virus está ahí, el virus no se fue, que porque llegó la Navidad el virus se fue. No, cuidado, tenemos que seguirnos cuidando nuestra salud y la salud de todos los que están con nosotros en nuestras casas. También usemos pólvora, no saben el daño tan grande que nos podemos hacer usando la pólvora. Podemos perder una mano, un brazo, un pie, una pierna. Nosotros como adultos, algunos no lo usamos, pero los niños lo usan. No permitamos que los niños usen la pólvora. Más bien les tengo la propuesta que participen en el programa de No a la Pólvora. ¿Cómo? ¿Cómo van a participar? Elaborando un hermoso muñeco con material reciclado. El tema es alusivo al no uso de la pólvora. Este muñeco tiene que tener una medida mayor a 1 metro. ¿Cuándo lo van a traer? Lo van a traer hasta el 9 de diciembre, miércoles 9 de diciembre, hasta las 4 de la tarde en la Secretaría de Salud. Los vamos a recibir. Y la premiación es el jueves 10 de diciembre. Pues les cuento que la premiación es algo maravilloso. Son unas bicicletas a los primeros premios. Y les digo que son unas bicicletas muy hermosas. ¿Y a quién no le cae bien una bicicleta para su hijo? Pues a todos. Entonces, animémonos. Invirtamos el tiempo con nuestros hijos, elaborando estos muñecos, participando de esta actividad tan bonita que se está desarrollando desde la Secretaría de Salud y de la Alcaldía Municipal, para que no usemos la pólvora, ni nuestros hijos, ni los hijitos de los vecinos. No usemos la pólvora, por favor. Por otro lado, también
les quiero reiterar que estamos recibiendo la papelería para las personas que necesitan apoyo para sillas de ruedas, caminadores, bastones y bastones para nuestros invidentes del municipio de La Dorada. Está en tus manos cuidarte del COVID-19. Esa salud dorada está en mi corazón. Secretaría Local de Salud.